Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, en Guanajuato fueron confirmados 23 casos de influenza humana. 32 enfermos son analizados para saber si también tienen el virus H1N1. Se investiga igualmente para determinar si las 8 muertes de los últimos días en la entidad se debieron a enfermedades respiratorias que estén relacionadas con la influenza. Los municipios en donde hay más casos son León, Celaya e Irapuato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.